Rosy Soy es la cara visible de la Fundación Flexer, que hace algunos días atrás realizaron la movida que hacen anualmente y que tiene que ver con Ponete la Camiseta. La edición fue una suma de las ediciones anteriores, así que para nosotros un éxito total, con el acompañamiento solidario de las personas que eventualmente pasaron y las personas que ya venían poniéndose la camiseta y se sumaron nuevamente. Felices totalmente, todo el equipo, toda la gente de la Fundación y principalmente aquellos que se han animado a ponerse la camiseta. A unos días después de haberse realizado esta movida, hay algunas lindas novedades. Sí, muy lindas novedades. En realidad, ya la sede de Corrientes dio el informativo de cuántos se han puesto la camiseta y cuántos han firmado esta línea del proyecto que estamos promoviendo para, en forma integral, cubrir y darles todas las necesidades a los pacientes que transitan un tratamiento y todo lo que con eso lleva, digamos, transitar el cáncer infantil y juvenil. En este momento podemos ya decirte y dar a conocer, como primicia para tu medio, es que 475 personas han puesto el Yo Apoyo y 790 personas han firmado concretamente el proyecto de ley. El trabajo de la Fundación Flexer, recordemos, es brindar una mayor calidad de vida a los pacientes, niñitos oncológicos. Sí, la mayor tarea de la Fundación, esa noche estuvo Micaela, una de las promotoras de las niñas jóvenes que sobrevivientes del cáncer, decía, llevarle alegría, que es lo que más necesitan, es decir, recreación, acompañarlos, atenderlos en las cuestiones que tengan que ver con su recreación en sí. La escucha, como decíamos fuera de cámara, es importante tener un corazón grande y abierto para las demandas que uno puede ir denotando. Esa es una de las tareas. Y la otra tarea es las que se van sucediendo a diario y que las personas te van solicitando, obviamente, un papá, una mamá. El niño por ahí no te pide, pero sí los padres van viendo las demandas y está en la necesidad de conseguir la medicación en tiempo oportuno, que sea efectivo, que sean las medicaciones que son necesarias, las donaciones de sangre cuando los chicos requieren para cierta etapa del tratamiento. Es una tarea de gestión y después la que demanda con posterioridad o mientras el tratamiento, como puede ser pasaje, las gestiones que tienen que ver dónde van a parar si no tienen cobertura social, las gestiones ante los ministerios del Estado, ¿no es cierto?, que ayudan a que la tarea de la Fundación también sea un poco menos tediosa, ¿no?